Hablamos con doña Marta Solí, el alma de este bonito hotel, increíble Hotel Kempinski, aquí en la Costa del Sol, y que bueno, la que siempre lleva los medios de comunicación y nos tiene al tanto y al día de todo lo que aquí se hace, que son muchas las cosas, sobre todo relacionadas con la cultura, con el arte y la gastronomía. Vamos a dar paso a esta jornada, que es la primera vez que se organiza, pero bueno, mejor que no lo cuente ella, que ha estado aquí desde muy tempranito todos los días. Imagino que antes también, para hacer posible este evento. Buenas tardes, Marta. Elena, bienvenida al hotel. Pues un evento muy bonito, un evento gastronómico. Hemos traído tres hoteles de la Alta Selva Negra, en los que ofrecen, son tres chefs, y los tres cada día ofrecen, son cinco platos, y cada día ofrecen ellos platos conjugando. Son la gastronomía de esa zona de Alemania, aparte de ser maravillosa para el turismo y tener mucho turismo español. La base, diría yo, es que es muy parecida a nosotros porque son productos muy naturales. Ellos dicen que los productos van de la tierra, o cuando es carne, pero de la tierra, o del pescado y carne y vegetales, vienen absolutamente orgánicos y sin ningunos tratamientos. Y la base de ellos es que cuando uno está comiendo, tenga los sabores naturales, tenga el olfato natural y tenga la vista del producto que tiene el plato natural. ¿Cómo surge la idea? Porque además me imagino que habrá sido difícil, ¿no?, recopilar los mejores chefs de mejores hoteles que estén aquí en Marbella. Bueno, tenemos una amiga de la casa que vive allí, que es la que nos trae todas las ofertas gastronómicas y la que nos trae también el arte de Alemania. Y nuestro director general, que es alemán, con lo cual nos hizo esa propuesta, pues porque es una opción de presentar un evento. Es un evento más, no uno más en sentido priorativo, sino uno más de categoría que traemos, que ofrecemos una variedad de eventos en el hotel que traemos, que procuramos que sea atractivo para todos nuestros clientes que están alojados, pero también para nuestros clientes locales, ¿no?, que sepan dónde acudir para eventos con un atractivo especial. Y aquí lo que hacemos es unir gastronomía, un destino turístico muy interesante, hoteles de niveles como el nuestro, y luego hermanarnos con lo que es todos los cucus, que ya verás lo bonitos que son, la música de aquella zona, y es un prestigio y un lujo tenerlos, y además son encantadores, y ha sido facilísimo compaginarnos con ellos, dos culturas trabajando. Bueno, son tres días, en todo asistimos al día de la clausura, ha habido también un día específico para la prensa, con lo cual pues muchos periodistas se han dado cita aquí también en el Hotel Kempinski, pues para dar la noticia. Hemos tenido periodistas a nivel nacional, de alto nivel, que vienen de Madrid. Hoy les hemos invitado al mediodía a nuestra gastronomía, hemos hecho una selección de tapas andaluzas, mostrándoles lo que nuestro chef Jordi Bataller es capaz de hacer con productos que estamos acostumbrados, que son nuestra base, pero con un toque muy especial. Y luego hemos dado un paseo que el alcalde de Estepona nos ha invitado personalmente a los periodistas de Madrid para que veamos las calles de Estepona, lo bonitos que están, que sepan dónde se encuentra el hotel, ¿no?, que desde Madrid nos vendan el hotel, pero que es un entorno muy fácil de llegar, que estamos cerca de todo. Y bueno, lo que procuramos es dar calidad, enseñar la imagen de nuestro hotel 5 estrellas al lujo, y luego potenciar el destino, potenciar que la gente venga a veranear con nosotros. Después del éxito obtenido, ¿se va a repetir en lo sucesivo? Siempre tenemos, ampliaremos ideas y siempre el día después es cuando hacemos los resultados, nos sentamos todos juntos, que eso va a ser mañana, ellos y nosotros, y seguro que ponemos otra fecha con otras propuestas, y siempre estamos pensando nuevos eventos, y es interesante porque cuando estás con los clientes, ellos mismos, los periodistas de Madrid, ellos mismos nos han dado propuestas de cómo potenciar, ¿no?, y enseñar a la ventana de la promoción lo que aquí hacemos para el resto de España, que nos conozcan y vengan a visitarnos. ¿Han dado alguna receta especial que te haya llamado la atención, te haya gustado mucho? ¿Le has podido sacar alguna receta, Marta?
Bueno, eso mañana, me ha dicho que mañana. Mira, hay una sopa que a mí me ha encantado, que ha sido muy sencilla de hacer por lo que yo veo. Bueno, las amas de casa sabemos un poquito más o menos por los sabores. Ha sido una sopa de berros, preciosa en cuanto a la presentación, muy natural, muy fresca y muy ligera. Me ha encantado. Una sopa también muy divertida en cuanto a unos sabores muy suaves pero muy atractivos ha sido una sopa de caracoles, de trocitos con muchísima verdura. Ellos usan mucho la verdura muy picadita, usan mucho las hierbas como compañía, ¿no?, de las sopas, muy ligeras y muy fáciles, y luego la trucha que llevan ellos y lo que hacen es potenciar o acompañar los sabores de los sabores naturales, no complicados, con unas guarniciones de verduras y de ensaladas deliciosas. Bueno, creo que me ha sonado todo lo que nos has definido. Hoy vamos a cerrar ya pues con broche de oro porque están todo aquí preparando, que bueno, nos tienen aquí unos aromas buenísimos, el hotel perfumado con deliciosos aromas. Marta, enhorabuena a todo el equipo. Gracias, de Hotel Kempinski, 5 estrellas, gran lujo. De verdad, felicidades por todo lo que hacéis, que todo es maravilloso. Y gracias a vosotros, que siempre que os llamo, aquí estáis. Muchísimas gracias. Hablamos ahora con el director general del Hotel Kempinski 5 Estrella Gran Lujo y tenemos hoy un decorado muy divertido, que son los relojes de Cuco, que yo hacía muchísimo que no veía uno, pero todo está también organizado, que no falta detalle. Buenas noches, señor Rubén. Buenas noches, Elena. Bueno, no falta detalle, habéis pensado en todo, ¿no? No, claro, incluso los relojes. Teníamos mucho tiempo para organizar todo y yo pienso que no es la primera vez que el Hochschwarzwald, la Alta Sierra Negra, ha organizado este con nosotros. Bueno, la Alta Selva Negra, ¿no?, que es un espacio, yo no conozco, pero me han contado maravillas, ¿no? Sí, es en el sur-oeste de Alemania, hace parte de Baden-Württemberg, es un poco abajo de Stuttgart y toca a Francia. Y en esta región hay, yo pienso, la mejor comida que hay entre España y en Alemania y Francia. Claro, estamos aquí en España probándola, ¿no? Es un lujo poder probar, sin movernos de aquí, de la Costa del Sol, gastronomía de sitios de tan alto nivel, ¿no? En el cual hoy además vienen los mejores chefs de 3 hoteles. Sí, son 3 hoteles que presentan más o menos esta área de Alta Selva Negra y que tenemos en común nosotros como zona Costa del Sol u Andalucía, con ellos ellos cocinan en un estilo mediterráneo, porque todo es ligera, la comida es buena, no salsa, salchichas y chucrut u patatas, es muy refinado y es una cocina muy fina. Y es el que tenemos en común, y eso es porque hemos dicho también, de un parte es fantástico de hacer esta promoción con ellos. Al otro parte es que esta zona en Alemania es muy muy sana, es muy es un otro mundo, es un mundo que funciona fantásticamente, porque desempleo casi no hay, hay una infraestructura que es muy buena en Alemania y es una área muy grande, pero muy verde, con gente que le gusta comer, le gusta viajar y nosotros hacemos este viaja a Alemania, no para mostrar que tenemos aquí, pero para había prensa como vosotros aquí, que dan a los españoles una idea que cómo bueno está en Alemania, pero teníamos muchos periodistas también de Alemania que van reportar de nuestra área aquí para recibir clientes de esta zona muy rica en Alemania. La verdad es que la idea ha sido fantástica, enhorabuena. ¿Por qué no me cuenta la tradición de los relojes, Cuco?
Ah, yo no conozco la historia, pero es curioso que hay un pequeño cuckoo aquí dentro, después, atrás de esta puerta, que sale todos los 15 minutos. Y este, por ejemplo, tiene tres, ¿cómo se dice? Péndulos. Y este es una es solamente para las bailarinas. Y hay otros que tenemos también aquí que son muy elaborados con agua y todo eso. Es muy divertido y son muy bastante caros porque son hechos todo a mano. De madera, sí, madera natural, de Silva Negra. Y todo es típico hoy, la música, ¿no? También tenemos aquí sí, los músicos. Tenemos también la música. Hay que decir, nosotros hemos insistido, y estaba también con ellos en un acuerdo con los organizadores, que tenemos todo original. So tenemos la música original de esta zona, de esta área, y tocan la música después. Es un poco como en Bavaria. Tiene mucho en común con Bavaria, pero es la música que hay en esta área. Tenemos también azafatas que tienen su aviso ya con la ropa de Alta Silva Negra. Pero el más importante está que ellos han traído toda la comida, todos los vinos, pescado, carne, verdura típica para esta área, rubarba, por ejemplo, todo este verdura, ellos han traído aquí con un camión congelador para traer toda la comida y bebidas para aquí. Auténtico todo de Alemania. Todo auténtico. Muchas gracias, señor Rüdiger, por vuestra invitación esta noche. Uh-huh. De verdad, enhorabuena, felicidades. Saludos a todo el equipo. No, gracias a ti. Sí, gracias. Thank you.